que todos los que hemos visto los dos partidos nos damos cuenta que lo que le falta al equipo es el gol. Y referente al tema de Linda, yo pienso que no es tanto pensar solo en Linda, sino en el colectivo. No se trata de aprovechar las facultades de Linda, creo que es una jugadora que tiene demasiadas condiciones y partido tras partido lo demuestra. Y no se trata de solo pensar en aprovecharla a ella, se trata de pensar en un colectivo y lo que sea mejor para el equipo. Supergiros, vigilado y controlado por Mintic. Hoy no estoy tan tranquilo, hoy el primer tiempo no me gusta. Quedamos en deuda en el primer tiempo, creo que el segundo tiempo se asemeja mucho más a lo que queremos. Pero aquí también es importante, me meto de pronto en una situación o un tema que también es importante tocar, y es como también los arbitrajes o los agentes externos al fútbol como tal, al juego, no permiten que se pueda desarrollar de la mejor manera. Es imposible que en este caso la señora que le corresponde el arbitraje el día de hoy deja de sancionar dos penas que son clarísimas. Gracias a Dios esto está por televisión y tenemos los videos grabados, dos penales que son extremadamente claros, que también afectan directamente el comportamiento de un equipo, porque si se sanciona el penal en el momento que es aproximadamente el minuto 12 del segundo tiempo, el primero, seguramente ahí el partido se pone 2-1 y se pone mucho más interesante. Y si sanciona el segundo, pues el partido se pone 2-2. Entonces claro que también por encima de lo que el equipo deja de mostrar, también es importante que todo eso que hablamos de proteger al fútbol femenino, todo eso que hablamos todo el tiempo de ser coherentes, de seguir insistiendo en un buen proceso para el fútbol femenino, pues lo hagamos valer de verdad, porque a veces creo que influyen muchísimos agentes externos en lo que es el juego de un equipo y el comportamiento. Síganos en nuestras redes sociales y en másdeportes.net.